El eucalipto, el más apetecido por estos días en Nicaragua. Y es que por años los árboles de eucalipto estuvieron a la vista de todos. Hoy se ha convertido en elemento esencial debido a la pandemia del coronavirus. Yo no me dedico nada porque no hay trabajo. Yo salí a lavar, no hay lavado. Y ahora me puse a vender verduras. Y ahora que estoy ganándome aquí el centavito en la rama. Las hojas con sus ramas son vendidas en semáforos, mercados y hasta se ofrecen en entregas a domicilio. Sí, nosotros lo hacemos, no hay trabajo. Mi mamá la tengo enferma. O sea, no hay dinero, pues. Ni modo, tenemos que cortar eso a rama para irla a vender. Aparte de ser una fuente de ingresos para quienes la ofrecen, la rapidez con la que los árboles de eucalipto de Managua y de otras ciudades pierden sus ramas muestran cuánto los nicaragüenses lo asocian como un arma efectiva ante el COVID-19 debido a sus propiedades.